La joven ha pasado un cuatrimestre universitario en Alemania con una beca Erasmus. En Navidades volvió a su casa familiar, en Esplugues, y la pareja no se separa nunca. Se acabó la tortura de estar separados. Joana Sot y Pablo Urdangarín vuelven a estar cerca, vuelven a vivir en el mismo lugar. La joven reside de nuevo en España después de estudiar un cuatrimestre en Alemania, y así Pablo disfruta de la compañía de su novia tras meses de separación. Sot ha estado matriculada en la Universidad de Múnich, donde ha estudiado medicina durante unos meses, y tras las vacaciones navideñas ha regresado a casa de sus padres. Y, desde ese momento, juntos fueron en enero al cumpleaños del abuelo de Urdangarín Jr., el rey Juan Carlos I, a Abu Dhabi. Ella había salido antes de viaje con sus padres y sus tres hermanas. Él había estado en Madrid y Vitoria también con su familia. Ha sido duro para ellos la distancia, pero, como suele suceder, en especial a esta edad, el reencuentro ha sido mejor. Se habían visto algunas veces mientras ella vivía fuera, pero volver a estar en el mismo lugar ha servido para intensificar la relación. Pablo Urdangarín casi no pisa su casa para estar con la joven. Ha sido bastante duro para ambos, sobre todo para él, que es quien se ha quedado en Barcelona esperándola, señalan fuentes de ambos a Vanitatis. El segundo hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín estuvo en Múnich por primera vez a finales de octubre, fechas que coincidieron con la fiesta de su prima, la princesa Leonor, a la que no acudió porque estaba con su novia. Ella también ha visitado Barcelona durante su Erasmus, así que esa separación no ha sido tan larga como algunos pensaban, ni tan radical. Son jóvenes, están enamoradísimos, y cada día separados era como un mundo para ellos, dicen con sonrisa tierna las personas consultadas. A Joana la hemos visto en los últimos partidos de Pablo con el Freiking Granollers en la ciudad del Vallés, lo que ya hacía suponer que en Alemania no estaba, al menos tan seguido como lo estuvo en otoño. Al preguntar, se confirma la información. Y...